Sector Vista Nueva, como usted puede ver, aquí está esta tarde reunido parte de la comunidad. No está toda presente porque la mayoría están trabajando en esta hora, pero sí, la prioridad principal es el sector, las calles, que no tenemos calles, lo que tenemos son caminos, como ustedes pueden ver, caminos intransitables, que ni los caballos pueden caminar aquí. Esta es una comunidad que tiene casi 3 décadas, lo cual todavía las autoridades todavía no nos han prestado atención. Se comenzaron a trabajar hace mucho, más en la parte de adelante del sector, pero toda esta parte, más del 80% de la comunidad está sin aceras, sin contenes, y por eso ustedes pueden ver hoy que la comunidad, hoy estamos reunidos aquí pidiéndole al gobierno que haga una intervención, al alcalde que también intervengan en la comunidad, porque ya estamos cansados, ya estamos hartos de andar en el lodo. Por lo tanto, esta comunidad exige el afirmado de calle, aceras y contenes, asfalto. De lo contrario, la comunidad nos vamos a levantar en los próximos días de no hacernos caso a nuestro llamado. Ya hemos visitado el gobernador, hemos visitado la alcaldía, los cuales se han comprometido a trabajar, pero no han cumplido con dicha propuesta. Así que estamos aquí, como ustedes pueden ver, toda la comunidad dispuesto a luchar y a trabajar y a defender y a exigir lo que por ley se nos debe de dar con nuestro presupuesto que pagamos, que no se nos ve. Los políticos a veces nada más vienen aquí en tiempo de campaña, pero nosotros estamos esperando, así que estamos preparados para luchar. Toda la comunidad, que se den cuenta del trabajo que ha realizado nuestro gobierno gubernamental y ahora, que ellos vienen y ofrecen nada más en campaña. Ahora nos ofrecen todo, ahora nos ponen todo bonito, todo bello. Pero cuando pasan los votos, no vienen jamás por aquí, por esta comunidad. Le exhorto a la comunidad que se dé cuenta quién ha puesto un clavo en la comunidad, quién ha progresado la comunidad respecto a los votos, que no nos vamos a banderismo político, sino que el que trabaje, que se vote por él, y el que no trabaje, que le demos la espalda. ¿Estamos de acuerdo? Aseguran los residentes en esta zona de San Francisco de Macorís que en los próximos días intensificarán la lucha en reclamo de las demandas pendientes por las autoridades. Para NTN, Yoani Paulino.